Muy buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Buenas noches. Ven mi PPT. Confirme, por favor. Sí, profesor, buenas noches. Profesor, ¿se la escucha? Sí, qué raro que no han escuchado la musiquita. Se han perdido. Qué raro, ¿eh? Ya, bueno, no hay problema. Ya, ven mi PPT, ¿no? ¿Se ve mi PPT? Sí, profesor. Ok. Profesor. Ya, muy bien, gracias. Vamos a ver cuánto estamos. 16. 16. ¿Dónde está la delegada? Hola, Arquínigo. Quicaño Soto, ya está. Vázquez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, unos minutitos, por favor, que se conecten. ¿Qué tal, Toribio? Buenas noches. Rúa, buenas noches. Y buenas noches con todos los presentes. En breve minuto iniciamos, un ratito que se conecten. ¿Qué pasaba? A ver, vamos a ver. Ya estamos. ¿Dónde está la delegada? ¿Quién es la delegada acá? O delegado. A ver. ¿Qué es el grupo? Grupo 7, creo que somos, ¿no? Grupo 7, a ver. ¿Dónde está Romero? Romero está de vacaciones, Romero. ¿Está Romero? No está Romero, ahí está, ¿ves? Profesor, buenas noches. Seguro que Romero está en el bus, seguro. Buenas noches. Profesor, sí, soy Katherine. ¿Katherine Romero, pues? ¿O no eres Romero? Sí, ajá, sí. Ya ves. Ya, estás en el bus, todavía no llegas, seguro. No, profesor, estoy en camino. ¿Camino a dónde? ¿A tu casa o camino a pasearte? A mi casa, obviamente. Ah, ya, muy bien, muy bien, listo. Sí, es día de trabajo, profesor. Ya, listo, muy bien. A ver, estimados, una vez más, buenas noches. Vamos a empezar la última sesión con referente a las clases. El día de hoy termina las clases teórica. Este es el último tema, el último tema que se va a desarrollar, que es complemento de la sesión anterior. Y con eso terminaríamos nuestro primer semestre y solamente esperaríamos la otra semana, el viernes 30, que tenemos nuestra evaluación final, ¿ya? Entonces el 30, a las 6:15 en punto, empiezo a explicar cómo se va a realizar la evaluación, ¿ya? Es sumamente sencillo, así que no te asustes, ¿ya? Sumamente sencillo las evaluaciones. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a concluir con la semana número 13. ¿Ya? A ver, antes de continuar con la semana, porque es que esto continúa de la sesión anterior,
Vamos a distraernos un ratito con un, vamos a despedirnos también con un último jueguito del semestre. ¿Ya? Vamos a despedirnos con un último jueguito del semestre. Acaba de ingresar el doctor Rimac. ¿Ya? El último jueguito del semestre. Ya no hay más juego. ¿Ya? Este va a ser el último que nos vamos a despedir. Pueden ingresar al link, por favor. Colocan su nombre. Ingresan al link. Hola Edith, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Edith? Ingresen al link. Los que están por otro dispositivo y no le permite acceder, no hay ningún problema. Ya, todos los que puedan ingresan a ese link para que participen al juego, ¿no? El jueguito te va a hacer recordar, te va a hacer, te va a dar a conocer varias cositas nuevas, ¿no? A ver, ingresen al link, por favor. Ya tengo dos conectados ya. Muy bien. Ahí está. Apareció Yasmín Saldaña. Ahí está. Se encuentra Yasmín Saldaña. Ya está Yasmín ya. Ya. Ahí está Yasmín. Sí, ahí está solita. Ella está bien en el espacio. Ahí está, ya son 7, ahorita van a aparecer los 7. Ahorita van a aparecer los 7. Ahí está, apareció el pingüino Lucero Tomás, muy bien. Y ahí está, apareció, creo que es la rana, creo que ahí está Nairobi. Ahí está, creo que es un zorrito, ahí está Quintana, ahí está Estefan, ahí están Jonathan, Katherine, ahí están apareciendo, es... Ya, Stephanie, Katherine, Lucero, Yasmín, William. Ahí está el doctor Johnny Rima, acaba de ingresar. Ya está. Gemima acaba de ingresar. Alondra acaba de ingresar. Por acá está atrás. Fresia acaba de ingresar. Alondra también. Edith acaba de ingresar. ¿Dónde está? Por aquí creo que le vi. Acá está Edith, acá está Edith. Mario acaba de ingresar. Acaba de ingresar Shirley con el sapo. Sapo tortuga creo que es. Ya, vamos 17. A ver, quiero llegar a 20. 3 más y empezamos el jueguito. A ver, 3 más. ¿Quién se anima? Ahí está, acaba de ingresar el pulpo. El pulpo, Katherine Rúa. Ya está, a ver. Vamos, vamos. Somos. En este momento estamos conectados 24. A ver. 20. Ahí está, acaba de entrar Juliana. También acaba de ingresar. Ya acaba de ingresar Juliana. Vamos, 18. Me faltan 2. A ver. Ya, me quedé en 18. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está Surco? ¿Dónde está Soto? ¿Dónde está Rubio? ¿Dónde está Zamora? ¿Zamora ingresó? Zamora, ¿dónde está? Sí, profesor, aquí estoy. Ay, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Acá el jueguito ya está? ¿Entraste? Sí, profesor, ya estoy. Ya, listo, muy bien, ya está. Ya no hay más, creo. Vamos a empezar entonces el jueguito. Ya nadie se quiere unir, muy bien. Somos 24, 6 y 25 en la noche. Profe, mi internet está lento, por eso no ingresé ya. Ok, Arquíñigo tiene problema de conexión. Ahí está, acaba de ingresar Diana. Diana acá al fondo, se ha escondido. Ahí está, Lucero, ¿y quién está?
Yasmín. Ya está. 19, ya tengo uno, quiero uno más, uno más, uno más. A ver, uno, 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 vamos a buscar ese uno. A ver, a ver, a ver, a ver. Un último minutito. Ya, creo que ya no hay. No tienen problema con el internet, listo. Muy bien, empezamos la carrera. Ya, vamos a correr con las preguntas. Ya, ahí está, a ver. Listo. Clic. Ahí está, empezó la carrera. Ahí está la pregunta. Tiene 20 segundos. Yasmín va en la delantera. Segunda pregunta. Yasmín se disparó, ¿ah? ¿Eh? Uy, difícil que lo saquen a Yasmín de primer lugar, ¿ah? ¿Eh? Casi el doble punto tiene. No es el doble. Uy, Lucero se desniveló. Se quedó Yasmín con ese punto. A ver, ¿cómo estamos? No la sacan a Yasmila, a Yasmín. Acá se ve la última pregunta. A ver cómo quedó. Uy, a mí ese ya lo había visto. Difícil que lo alcance. Ahí están los tres primeros puestos. Ahí está. A ver, ¿dónde está Yasmín Saldaña? ¿Se encuentra Yasmín Saldaña? Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás, Yasmín? ¿Qué has hecho, bien, Yasmín, gracias. ¿Qué has hecho para que gane? No, nada. Me he equivocado en varias también. Ah, pues estabas a punto. Te van a alcanzar, ¿eh? Algunas cosas recordaba y otras no.
Ya ves, y ahora para el examen tienes que acordar de todo. Si no va a ser Sí, profesor. grave, ¿ah? Ya ves. Ya, muy bien. A ver. Ruiz Paredes dice: menos mal que es este el último juego, porque no soy buena en los juegos. Paro perdiendo en todos los juegos. Ah, ya. Sí. Casi, casi, por lo menos aparecí. Ay, esta vez por lo menos apareció, dicen en este. Ya en los seis primero. ¿Dónde está Lucero? A ver, Lucero. ¿Dónde está Lucero? Buenas noches, profesor. ¿Qué pasó, Lucero? Buenas noches. Estaba para alcanzarlo. Sí, Lo profesor. estabas pisando los talones de tu compañera. ¿Qué pasó? En la Ahí. segunda fallaste, creo, ¿no? Sí, ajá. Ahí En la ese que. La primera era primera, la el. primera. Sí, en. Sí, era. ¿Con qué otra palabra se le conocía a un blog? Con Y la era. Ajá, exacto. bitácoras, Y pues, página web. cuadernos. Ah, no, pues. Confundía. En esa me confundí. Ahí, y ahí, creo que ahí su compañera nomás respondió bien porque todos lo vi en cero. Y Sí. ahí, esa es la ventaja que ella ganaba en esa pregunta. Ahí, por eso que dije difícil que ya le alcance, a menos que pierdo por el tiempo, podías ganarle más rápido respondiendo. Sí, Ya profesor, en está. esa no me fallé. Pues ya está. A ver, ¿dónde está Nairobi Vázquez? ¿Dónde está Nairobi? Dígame, profe. ¿Qué pasó? ¿Por qué no ganaste? Porque me tardé demasiado leyendo las respuestas. Ya ves, entonces agilidad, ¿ves? Ahí seguramente ha respondido todo bien, pero el tiempo te ha consumido, pues, ¿no? Por eso te ha bajado puntos. Sí, Entonces pasaba muy tenías que rápido el tiempo. responderle alto. Y eso que le he puesto, yo pensé que le había puesto 20, le puse 30, le iba a poner 10 más rápido, dije, no, pero no, que mejor vamos a dejarlo con 30. Ya está, muy bien, ya habrás recordado algo, ¿no? ¿Dónde está Marjorie Salinas? Buenas noches, profesor. Marjorie, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no le has ganado a tu compañera? Me equivoqué. ¿Cuánto te equivocaste? Ay, no, no me acuerdo. ¿Crees? Creo. Ah, la primera también te equivocaste. Sí. Casi la primera, casi la mayoría. Sí, Casi la profesor. mayoría. Al doctor Rima lo vi entre los quinto, entre los cinco primeros puestos y al final desapareció. ¿Qué pasó con el doctor Rimac? Profesor, buenas noches. Doctor, ¿qué pasó? ¿En la cuarta pregunta o tercera Poco pregunta te distraído. vi en en la lista? Sí, un poco distraído con el trabajo, con las cosas que hacer. Ay, yo pensé que me iba a Sí. decir distraído con el amor. No, no, nada que ver. Ah, ya, está bien. Yo dije, ¿qué? Dije, ya, ahí sí la malogras, ¿ah? ¿Eh? Ya, listo. Muy bien, estimados. Entonces vamos a pedido de Ruiz Paredes. Ya no va a haber un juego porque ya no quiere juego porque para perdiendo, dice. Ya la otra semana iba a ser el último juego, pero como ella no quiere el juego, ya no, pues. Muy bien, estimado. Entonces, ahora sí vamos a avanzar. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar lo que está pendiente de la sesión anterior, terminando nuestro blog. Una de las preguntas del examen es de crear un blog. ¿Ya? Es crear un blog. Mira, te estoy diciendo una pregunta. ¿Es crear un blog o mejorar el blog que tú estás creando? Mire, les voy a pasar algunos blogs. Mira, qué han hecho algunos compañeros. Primero voy a dejar de compartir. ¿Ya? De otra sección. Mira, me ha impresionado. A ver, quiero ver que tú me ayudes si es cierto lo que yo estoy comentando o es mentira, ¿ya? Pero me ha impresionado. Qué bonito blog. Qué bonito blog. Mira, a ver, yo te voy a mostrar a ver si es cierto. ¿Ah? Yo, igual que ustedes, lo mismo le he enseñado unos ejemplos y de ahí cada uno ya empezó a crear, pero hermosos blogs, a ver, por eso, a ver, yo te voy a mostrar para que tú mismo me digas, no, profe, usted está mal, no, vamos a ver, enviados, a ver,
Por aquí le he felicitado uno. Ah, está muy bien. Acá está Carla. Carla se llama Carla. Estaba revisando porque ellos ya han dado. Estos son los de mis alumnos del día miércoles. Ya con ellos ya di examen final y ellos ya terminaron ya porque el día, la otra semana es feriado. A ver, estimados, revisen ese blog y me avisan y me comentan. A ver, háganle clic en ese blog. A ver, por si acaso no es mío, ¿ah? Es de un compañero de otra sección. ¿Ya? A ver, revísenlo un par de minutitos. Y me comentan luego, a ver. ¿Qué tal si funciona o no funciona el link? Todos me dicen, profesor, sí, está bien, está mal, le falta algo. A ver, me comentas. Le he puesto un 18 a su blog, a ver. A ver qué tal me dice si lo aumento punto o lo bajo punto. De repente mucho le he puesto. A ver, quiero que me ayudes a ver en esa corrección. Me dio hambre. Ahí está, ¿qué dice el doctor Rima? Excelente su blog, Miss. A ver, ¿qué más comentarios obtengo? Está chévere aprender a hacer postres. Ahí está, sigue ese blog para que aprenda a hacer los postres, pues. Ahí está, dale acerca de. Y ahí está mi alumnita, ahí está, ¿ves? Y ahí está. Mira, alumnita es de Ica. A la justa se me arrepentió. Mira. A ella le he enseñado lo mismo que ustedes, ¿ya? Pero ahorita a usted le falta enseñar algo más. Ahorita justamente le voy a enseñar y de ahí le voy a dejar que pulan ese blog bien presentable, así, ¿ves? Ahí está. A ver, ¿qué dice Arquíñigo? A ver, Arquíñigo, le escucho, a ver. ¿Dónde está Arquíñigo? Profesor, hola. ¿Estoy con sueño, creo, Arquíñigo? No, profesor, estoy mal. Uy, tal. ¿Resfrío? Sí, resfrío. Ya, a ver, coméntame la página. ¿Está bien merecido su 18 o le falta nota? No, sí, está para un 20, profesor, ¿eh? Porque está completo. ¿No? Así que yo voy a... Si ella tiene un 18, yo tengo que sacarle un 20, profesor, así que sé. Ya, pero lo que pasa es lo que esa es una pregunta del examen, eran tres preguntas. Ah. Ha fallado, por eso que le puse 18. Pues no era una sola pregunta, sino eran tres. Hay en uno que pero no me ha hecho bien. Está bien bonito, bueno, ¿no? Sí, el que ha enviado, o sea, que nos ha compartido, está bien bonito, está bien redactado. El tema de contacto también. Y acerca de ella, ¿no? Lo que está ahí en su reseña. Ajá. ¿Ves? Ahí está. Sí, pues por eso sí. Yo también me gustó y le felicité, pues, ¿no? Y le envié, por eso le dije, ¿no? Y justamente antes que empiece la clase, estaba empezando a revisar y excelentes bloques. Así como te estoy mandando, hay varios. Ese es el primero. Ni bien empecé a corregirme, toqué, pon ese blog. Y luego los otros blogs también están impresionantes, ¿no? Me ha agradado mucho. Bonito, bonito, bonito. Me han impresionado los chicos. No, así que
A ver, te voy a mostrar uno más para que no, profe, está hablando mentira. Vamos a ver con Teresita, a ver qué me ha hecho Teresita, a ver. Teresita, ¿dónde está Teresa? Teresa. A ver, mira, te estoy poniendo los retos. ¿Cómo me tienes que superarme esos bloques? Como digo, es lo mismo que le enseño a ellos, a ustedes también lo mismo le he enseñado y ahora que voy a continuar enseñándole. Así que no hay nada de otra cosa. Ya, a ver. Ya vamos por acá, a ver. Ya. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te me fuiste. Te me escapaste. No, te me escapaste. Ah, Brillites. Ya está de Brillite. No era de Teresita, era de Brillite. A ver, ¿dónde está? Bri, 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 bri. A ver, chequéame este bloque, te voy a dar, a ver. También, y me informas qué tal estás. Me cuenta este también, a ver. A ver, dale clic a ese bloque, a ver. Y me informas, a ver qué tal está. Mira lo que te espera hacer, estimados. Mire lo que le espera hacer. Y aquí, ya, listo. Esos tres primeros bloques he revisado y te envío, nada más. Ya tú das a tu opinión y empezamos con eso a trabajar. A superar esos bloques. A superar esos bloques. Y vean, póngale acerca de para que vean quién lo ha creado, ¿eh? Porque vayas a pensar que no, otra persona lo ha mandado a crear. Fíjense, siempre vean acerca de. Y ahí está la persona para que vean quién ha creado ese blog. A ver, ¿dónde está Rúa? ¿Se encuentra Rúa? ¿No se encuentra Rúa? Rúa. Sí, profesor. ¿Está asustada Rúa, creo? No. Sí, profesor. Sí, profesor. Ay, ya ves. A ver, Rúa, ¿revisaste los dos links que te he enviado? Sí, profesor. ¿Qué tal? Coméntame, a ver. El primero me dio mucha hambre, igual que mi compañero. Y el segundo sí estaba más estructurado, tenía más. Y el otro ya lo está perfilando su bloca a su emprendimiento, que es Aligraf. Sí. Y el tercero también, míreme. Ahí está, ¿ves? Ajá. Tan bonitos, ¿no? Buenos. Ah, a ver, ¿qué dice Rojas? Gracias. A ver, ¿qué dice Rojas? Cool, Colqui. A ver, que veo que se ha impresionado con mi alumna, que lo ha cortado, le ha dado un recorte. A ver, vamos a ver qué dice Rojas Colqui. Rojas. Rojas, nada, Rojas, ¿ves? Me ha recortado a mi alumna y nada, no me responde nada.
Se da cuenta, ya. Vamos a dejarle, le ha impactado a mi luna. ¿Así va a ser el examen? Claro que sí, así va a ser. Por el chat, no mal habla, no utilice micrófono. Muy bien, estimados. Vamos a avanzar ahora sí, ¿ya? A ver, voy a proceder a compartir mi pantalla. Y ahí están todos los bloques que yo le he pasado. Ahí está la última que su compañero Rojas Colqui se ha impresionado con mi alumnita. Ahí está, ¿ves? Ahí está, acerca de, ahí está. Ella es Brigitte, ahí está. Sí, ahí está, ¿ves? Ahí está. Ya. El otro blog que te presenté, ahí está. Listo, ahí está, ya está, ha hecho con su emprendimiento. Ahí está sus contactos, todo. Listo, ya está sus redes sociales. Si usted va, también funciona todas sus redes sociales. Ahora lo voy a enseñar a vincular, mira. Ah, Aligraph. Todo lo ha hecho. ¿Ves? Su Instagram, si usted funciona. Si le envían un mensajito, también funciona. Y aquí lo ha vinculado con su cuenta, nomás. Claro, porque yo le dije no hay problema. No, porque todos no tienen emprendimiento, pues. Ahí está. Ahí está todo, ¿ves? ¿Ya? El primero que te di es este que está acá. ¿Qué pasada te dio hambre? No, ahí está. Ahí está. Ahí está el primero. Y ahí está para que su compañero Rojas Colqui se impresione. Ahí está. Listo, ahí está. Están sus datos. Y ella es, ¿no? Directamente desde Ica, ¿ves? Ah, ahí está. Publicista en progreso, ¿ves? Sí, ahí está. También están sus contactos. Y a eso nos toca hacer. Nosotros ya nos toca hacer acerca de y contactos. No, creo que no hemos hecho esa partecita. Muy bien. Listo, estimado. A ver, infórmame, ¿en qué nos quedamos? Ahí nos quedamos la sesión anterior, en solamente en la primera partecita. Dime, a ver, por favor, quiero saber. Profesor, buenas noches. Soy Caterina. Te escucho. Y nos quedamos haciendo lo que es la portada. Ya. El logo, no, una foto, y los textos, nada más. Ya, no hemos hecho. Entonces a mí me falta, eso quiere decir que me falta explicar acerca de y me acerca a explicar blog. Esos dos me falta. Ah, claro, y blog. También vi esa blog, parte de claro, esa parte vimos, pero solamente para poder modificar bienvenidos, poner otra palabra, sí. Ah, claro. Este que está acá es la principal. Si tú, ejemplo, le doy acerca de, sale lo mismo, pero ya te desplazas ahí hasta el IB, acerca de B. Eso es claro. Que falta. Claro, por eso. Sí. Me falta eso, esta fichita. ¿Ve? Blog también. Si yo le doy en blog, va a cargar la imagen principal, pero yo me desplazo. Ahí van a estar todo lo que yo he publicado. Eso ahorita vamos a hacer. Tú ahorita lo vas a hacer. Primero te lo voy a explicar. Luego contacto, desplazo. Ahí están los contactos. Me falta modificar acá y básicamente me falta que te enseñe a vincular las redes sociales. ¿Ya? Listo, vamos entonces manos a la obra. A ver, todos ingresemos acá a nuestro blog y nos vamos a ubicar en entradas. ¿Ya? Y nos ubicamos en entradas. Listo, ya está. Trabajemos con evidencia, estimados. ¿Puede darle una repasada, porfis? Profe, ¿puede darnos? Profesor, disculpe, ¿dónde ingreso para ver entradas? Ah, ya. Ingresa a la página del WordPress y en este panel negro, ahí vas a busca aquí y ahí vas a encontrar así como yo tengo acá arriba, entradas. Ahí vas a encontrar entrada, vas a encontrar página, vas a encontrar apariencia, lo que hemos utilizado. ¿Ya? Ahí busca. Pero siempre tiene que estar al inicio, ¿ah? ¿Eh? Tiene que estar, mira, cuando tú ingresas te va a salir acá tu dirección, mira, ve.
¿Ya? Ahí. Por eso, cuando tú ingresas al WordPress, de frente te pide que te logue y te muestra esta pantalla. Así te va a mostrar esta pantalla, así ve. Diriges tráfico de web, mi página de inicio, así te va a mostrar. Tú en esta pantalla negra buscas 1, 2, 3, dice entradas. Ahí le das clic. No ya, te va a salir con estos nombres. Ya. No te va a salir con ya. Ese nombre porque mío ya está diseñado. ¿Eh? A ti te me dice. Sale, por ejemplo, ya me sale el mío, profesor. Entrada, ya le di clic en entradas, me sale creadita, gestión de entradas. Y en la parte de abajo me sale preséntate de entrada, demuestra hace 7 días. Listo. Eso. Acá te va a salir. Acá te va a decir preséntate 1, preséntate 2 y preséntate 3. Tres veces sí. Te va a decir la placa. Claro, esas son tus 3 entradas que ahorita yo te voy a enseñar. Yo ya, ¿cuánta entrada yo he hecho? Yo he hecho, aparte de las 3 que tú tienes, yo he creado 2 entradas más, ¿ves? Y ahorita para explicarte voy a crear una entrada más. ¿Ya? Entonces todos debemos estar ahí. Ya, todos debemos estar ahí. Ajá, excelente, Zamora, muy bien. Todos debemos estar ahí. Ya, mira. Esas entradas, ¿por qué salen 3? Mira acá mi pantalla, estimado. Son de estas. Mira, cuando yo me voy a ver acá mi página, tú me esperas ahí nomás. Mira, cuando yo me voy a mis páginas, voy a visitar mi página, ¿ya? Estas son las entradas. Esta que vamos a completar, ¿ve? Acá está 1, acá está 2 y acá está 3. Eso es lo que nos va a salir, ¿ves? Ahorita, si tú quieres comprobar, mira, si tú deseas comprobar, mira, si tú deseas comprobar, tú te vas aquí nuevamente. Si estás 3G en entrada, tú te vas aquí en esta casita, inicio, mira arriba, clic en inicio, le dices visitar sitio web, ¿ya? Y te desplazas y te van a salir tuyo en blanco, con texto, pero con los textos, como decía anteriormente, preséntate. Y después vuelves acá, mi sitio web. Y ahí está. A ver, haz eso, a ver, compruebas si ahí te sale 3 columnas de preséntate. A ver, hazlo para que puedas ver de qué vamos a hablar. Sí. Yo le he dado nuevamente en mi página de inicio y me sale actualiza tu página de inicio. No le hagas caso. Tú dale clic aquí, solamente clic ahí. Lo que salga acá, no, acá, visitar sitio web. Ahí dale. Ok. Ahí dale, no le hagas caso. Ahí está, ¿ves? Rúa, ¿ves? Preséntate. Ahí está, ¿ves? Muy bien. Ya me salió mi página. Claro. Gracias. Mira, ahí está por eso. Si a las quejas que no le salen, mira, Rúa me envió, así te sale 3 columnas, ¿ves? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo te voy a enseñar ahorita cómo vas a llenar acá. Profesor, aquí me muestra 3. Sí, pues no. Profesor, ¿y estos para qué son? Ah, estimado, esos son para poner la información que tú deseas, pues no. Ah, profesor, hoy día quiero hablar de los panes. Ah, voy a hacer una entrada, receta del pan dulce. Profesor, ahora quiero enseñarle en mi blog a hacer el pan salado. Ah, receta del pan salado. Entonces, llenaría la segunda. Profesor, ahora quiero hacer como la preparación del pan. Ah, ya, hago una tercera entrada. Profesor, ahora quiero hacer nuevos modelos de pan. Ah, ya, entonces tendré que agregar una nueva entrada que será 4. Aquí siempre van a estar visibles 3 entradas. Se van a visualizar, ¿ya? Cuando yo quiero ver todas mis entradas completo, me tengo que ir aquí a blog. Ahí se va. Cuando quieres ver todos tus blog, todas tus entradas. Mírame, ya, de una vez que estás ahí, regresas aquí a inicios, regresas, ¿ya? Ahí está, ya yo he regresado, mira. Espérame tú ahí, mira. Si yo me voy a entradas, tú me esperas ahí, estimados, ¿ah? Ya, mira, si yo me voy a entradas, mira cuánta entrada yo tengo. 1, 2, 3, 4, 5. 5, cuando yo voy a ver mi página, mira, me voy a ver mi blog, mira, me desplazo, no hay 5, hay 1, hay 2, 3. Lo que pasa es que este diseño siempre está visible solamente 3 entradas. Profesor, ¿y dónde están las demás entradas, profesor? Ah, para visualizar todas las entradas, entonces tú vas a tener que ir acá a blog, mira, ¿ve? Aquí en blog sí voy a ver todas mis entradas. Ah, profesor, tenía 5, ¿no? Muy bien. Le doy ahí en blog, me desplazo y acá veo. 1. Mira, aprendiendo PictoChar. Creando blog personal, 2. Photoshop, 3. 6 consejos, 4. Fotomontaje, 5. Ahí están los 5, ¿ve? Mira, 1, 2, 3,
4, 5. Ahora, si quiero verlo, los bloques. A ver, quiero ver, profesor, de los 6 consejos. Yo le doy un clic y ahí se ve en forma individual. Mira, me desplazo y ahí está. Puedo leer yo esa entrada completa. Mira, todo su contenido. Mira, ¿se da cuenta? Entonces, lo que yo te voy a enseñar ahorita, yo te voy a enseñar cómo vas a llenarme las entradas. Aquí, las entradas, estas 3. Profesor, si yo quiero hacer 10 entradas, muy bien, entonces si tienes 3, aquí usted tendrá que darle 7 veces. Una vez sale 4, otra vez 5, otra vez 6, otra vez 7, otra vez 8. Profesor, ¿hasta cuántas entradas puedo colocar en mi blog? ¿Ya? Puedes colocar hasta esta cantidad de entradas, estimados. ¿Ya? Pues hasta ahora 100. ¿Sí? Hasta ahora nadie ha llegado, pero ahí te estoy indicando para que usted pueda hacer eso. ¿Listo? Muy bien. Ya. A ver, me vas a prestar atención que yo ahorita te voy a enseñar. Dame, yo te pido que me des 10 minutos y yo te voy a regalar 30 minutos. ¿Ya? O 40 minutos, porque tienes que ser bien bonito. ¿Ya? Entonces, solamente te pido 10 minutitos para yo explicarte, tomes todos los apuntes que sean necesarios y después yo te dejo trabajar, como te digo, 40 minutos. ¿Ya? ¿Me escuchaste? Hola, ¿me escuchaste? Hola. Sí, profesor. Ya, sí, listo. Profesor. Ya, sí, ya, muy bien. Ya, mira, entonces empezamos. Todos le dan clic en entrada y ahí lo dejan y ahí me esperan. Ya, muy bien. Voy a imaginarme, a ver, ya me olvidé la palabra que sea, preséntate. Voy a imaginarme que aquí dice preséntate, preséntate y preséntate. Ya, esto no existe, esto no existe. Entonces, ¿qué hago? Profesor, mi blog es personal, por lo tanto puedo hablar de todo lo que a mí me guste, porque mi blog es personal. Si mi blog lo estoy haciendo de mi emprendimiento, entonces tengo que hablar de todo mi emprendimiento. Profesor, el blog que antes observé creo que era de los panes. A ver, muy bien, acá lo tengo, menos mal que acá lo tengo, creo, lo cerré. Muy bien, a ver, acá lo tengo. Para que puedas ver. A ver, muy bien. Mira este blog. A ver, voy a ver este blog. Ahí, el blog de Brigitte es su blog personal. Voy a ver por acá. En sus entradas, mira qué habla. De sus estudios. ¿Qué habla? De su primer trabajo. ¿Qué habla? Del tema de claridad. ¿Ves? Porque es su blog. Ella quiere hablar para que le conozcan un poquito. Muy bien. A ver, el otro blog donde está de... Acá está de Brigitte. A ver, este blog, profesor, a ver. Vamos a ver. Este blog, ¿qué ha hecho su compañera? A ver. Este blog ha hecho de su emprendimiento. Mira, Aligraf. Ya. A ver, profesor, vamos a ver su entrada. Desplazo hacia abajo. Ella ha puesto, como ha escogido otro diseño, acá ha puesto, mira. Acá ha puesto estas entradas, mira. 1, 2, 3, mira. ¿Ve? Acá esta entrada, acabado mate, mira ahí está, ve. Esta entrada se llama volantes publicitario y esta entrada se llama acabado sectorizado, mira, ve. Entonces, mira, las 3, ve. Ahora, yo le he dicho que haga 3 nada más. Si ella quiere, puede seguir haciendo. Profesor, ¿y cómo yo sé que ella tiene 10 entradas o solamente he hecho 3? Si quiero ver todas sus entradas por completo, me voy yo aquí arriba donde dice blog. Acá arriba, blog, mira. Clic ahí, ahí se ve todas las entradas. Yo me voy ahí y aquí yo puedo ver, mira. Ahí están sus entradas. A ver, aquí está, aquí debe estar. Acá está su contacto, acá habla, mira, ¿ve? De Aligraf, acá habla de sobre mí. Solamente ya tiene 3 nada más. ¿Ve? No hay más. No hay más. ¿Sí? ¿Ve? Aquí no me he hecho, así no me lo he hecho ya. Ya, este es acerca de ella, su fotografía, supuestamente, nada más. Entonces, yo te voy a enseñar cómo se van a llenar esto, mira. Entonces, ahorita lo que debe tener claro, que ya nadie me debe preguntar, profesor, ¿qué información añado? Dependiendo de tu blog, pues, hijo. Si mi blog es de hecho de mi emprendimiento, entonces voy a tener temas relacionados a mi emprendimiento.
Si mi blog es personal de repente y está enfocado a la música, ah, ya, pues entonces voy a buscar información relevante acerca de la música para colocarlo ahí. Ya está, muy bien. Entonces, ¿cómo se llenan? Los tres se van a llenar de la misma forma. Ya, lo primero que haces es clic aquí. Pero como yo voy a crear otro, yo le voy a dar clic acá. Cuando ya llenaste los tres y quieres seguir creando, tú le das un clic acá, mira. Yo le doy un clic aquí y va a salir así, te va a salir cuando tú le das un clic, mira. Atiéndeme, por favor, atentos acá, ¿eh? Ya, listo. Muy bien, a ver, como mi blog es de herramientas tecnológicas, entonces el día de hoy voy a hablar, a ver, de una nueva herramienta. A ver, voy a hablar de, cuestionarios con videos. Vamos a ponerlo con mayúscula. Cuestionario usando videos, así. Videos, ya está, listo. Así se va a llamar. Muy bien, entonces mira, acá esto es igualito, no es igualito Word, pero hay una diferencia. Que cada texto, que cada bloque que yo vaya insertando acá, ya, cada objeto, a los objetos acá le llaman bloques, así le llaman bloques, ¿ya? O blog, pues, ¿no? O blog, ¿ya? Así lo llaman. Ah, profesor, ¿y qué blog o bloques existen? Ah, hay blog de párrafo, ¿ya? Hay blog para encabezado, que sería para títulos, hay blog para imagen, hay blog para colocar video, hay blog para colocar música y hay blog para lo que usted quiera insertar. Profesor, si yo quiero insertar una imagen, entonces tú tienes que utilizar un bloque de imagen. Profesor, yo quiero insertar una imagen a la derecha y a la izquierda texto. Ah, tienes que insertar un blog que se llama columna. Acá trabaja. Profesor, yo quiero solamente pura escritura. Ah, usted tiene que insertar un blog de texto. Profesor, yo quiero colocar un título principal y después, usted tiene que colocar un encabezado. Así funciona acá. Mire, si usted se da cuenta, cuando yo terminé el título, me ubiqué acá. Mira, acá dice, tipo de blog, ¿no? Si se seleccione un tipo de blog. Ah, muy bien. Si usted desea texto, ya está configurado, usted escribe nada más. ¿Ya? Pero yo deseo insertar un título. Ya, acá está mi título principal, pero quiero presentar cuál es el programa que me permite hacer cuestionarios usando video. Entonces, mira qué yo hago. ¿Cómo se insertan los blogs? Los blogs se insertan aquí con este botoncito negro, mira. Mira, le doy un clic aquí, ya, y me salen los seis más utilizados. Pero si yo quiero más, aquí me dice más todo. Mira, le doy clic ahí y acá ya me sale en mayor tamaño. Mira, todos los que yo puedo insertar, mira. Mira, todo lo que te he comentado está acá, mira. Todo lo que yo puedo insertar, mira. Cantidad de objeto estimado, mira. Cantidad, mira, de objetos. ¿Eh? Entonces, así como yo, como has visto los blogs, sus compañeras han utilizado esto para que sea bien ordenado, bien presentable su trabajo. Profesor, yo quiero un título. Muy bien, coloco acá, voy a colocar encabezado. Profesor, pero no sé qué es encabezado, yo me olvidé. Mira, señalo encabezado y aquí automáticamente me muestra una información indicando que es un encabezado. Dice, introduce nuevas secciones y organiza el contenido para ayudar al visitante, ¿no? Comprender la estructura de tu contenido. Ah, ya. Profesor, ¿y qué es párrafos? Párrafo, selecciono el párrafo, empieza un bloque, te cimienta toda la narrativa, ya es un texto, puro texto, mira. Y así cada uno, mira, buscando, y ahí está, a ver, esta imagen. Mira, inserto una imagen para hacer una declaración visual, ¿ve? Ah, no, yo quiero un título, mira, ¿qué hago? Yo coloco un encabezado, clic, ahí está, y ahí dice encabezado, mira, aquí voy a escribir, mira. Ah, ya, ahora yo voy a colocar Edpuzzle. Listo, voy a hablar de esa herramienta que me permite utilizar videos para hacer cuestionario. Ya está. Entonces, ese va a ser mi título. Mira, ahora, por cada bloque,
no sé si se percata, mira, que yo me ubico ahí y le sale su barra, mira, su barra de herramienta, mira, para aplicarle a este que está acá todo lo que está en la parte superior. Yo lo selecciono, me voy aquí para hacer alineaciones, ahí está, puedo hacer alineaciones, ya, si quiero en esta área o si quiero todo, que abarque todo, si lo... Disculpa. Hola. Sí, su pantalla se ve como con retraso. No mientas, ¿ah? Sí, profesor. No, profesor. Sí, profesor, te paraliza. Sí, profesor, yo pensé que era mi laptop. Ya, a ver, vamos a ver si es cierto, vamos a ver, no me asusten, ¿ah? ¿Qué pasa, maquinita? ¿Me estás haciendo quedar mal? A ver. No, sí, profesor, yo pensé que era mi internet. A ver, vamos a ver, ahorita lo estoy dando su chiquita a mi maquinita, a ver, ya está. A ver. A ver, vamos a cerrar esto. Listo. A ver, ahora. A ver. Hola. Sí se ve, profesor. Mira, voy a hablar. Selecciono el puzzle. Mira, he seleccionado el puzzle. Y arriba sale su barrita. Estoy pasando por el puntero por la barrita. A ver, infórmame cómo va. Lo que estoy explicando y estoy señalando, ¿se está visualizando? ¿O estoy hablando y después de dos minutos? Se entrecorta, profesor. O sea, está lento. Se laguea, profe. Sí. Se sea mentiroso, ¿eh? Ya, vamos a ver. A ver, ¿qué puedo hacer? Y qué raro, si estoy con cable y nunca he tenido ni un problema. Y ustedes mismos lo saben, hoy día, ¿qué ha pasado? Puede ser el TIN, ¿eh? Es bien difícil. Porque, mira, te voy a mostrar, yo no utilizo Wi-Fi, yo no confío en Wi-Fi, mira. Yo estoy con cable, miren. Con cable directo. A ver. Ya, un ratito voy a salir de la sesión y voy a ingresar. Ese es el TIN. El TIN es el culpable. Ya. Sí, suele pasar. Voy a salir un ratito. Ahí me esperas, ¿ah? No te vayas, ¿ah? Voy a salir, no voy a cerrar la sesión. Espérame. Hola, regresé. Ahora, a ver, estoy seleccionando cuestionario usando videos. A ver, avísame. Estoy seleccionando e-puzzle. Sí, mejor. Sí, ya se ve. Sí, profesor. Ahí estoy señalando la B. Está mejor. Ya, ese es el TIN que no me gusta. Ahí está. Vínculos. Acá estoy apuntando los tres puntitos, opciones. ¿Sí? Ahora sí, confírmeme. Ya está, listo. Sí, profesor. Cualquier falla, avíseme, por favor, ¿eh? Ya está, falla, avíseme. 1, 2, 3. Hay 2, 3 personas me avisan. Sí, profe, están fallando. Ya está. Inmediatamente, listo. Ya, hasta ahí me escucharon lo que hice o repito nuevamente. Repítalo, por favor. Listo, ya. Voy a partir de cero. Listo, voy a salir. Mira de pasada, mira cómo elimino. Ah, creo que no lo guardé. Ya sí, ah, no lo guardé. Ya, como no lo he guardado, no se almacenó acá. Ya, pero ¿dónde se almacenó? Mira, acá dice, acá arriba, si tú ves, dice borrador, dice programado y dice en la papelera. Y lo otro dice acá, publicadas. Visualizan mis flechitas. Está ahora sí en tiempo real lo que estoy haciendo. Sí, profesor. Okay, muy bien. Ojo, hay que tener cuidado con ellos. Mira,
profesor, yo he creado, algunos me van a contar en el examen, profesor, yo he creado igualito como usted y todavía usted en el examen me mandó a crear 3 entradas, pero yo para ganar un punto más, yo creo 5 entradas, 1, 2, 3, 4 y 5 entradas, profesor, yo he creado 5 entradas. Y cuando reviso, el profesor me ha puesto 10. ¿Por qué me ha puesto 10? Si yo he hecho las 3 entradas, 2 más, y he hecho impresionante. No sé qué tiene el profesor conmigo que me ha puesto así. Lo que pasa, estimado, si tú creas 10 y tú no lo publicas, entonces aquí tú te vas a percatar acá arribita si está publicado o no. Si los 10 está publicado, aquí en publicado debe salir, en vez del 5, debe aparecer 10. Si en el 5 aparece 0, y yo lo veo acá, profesor, mira, está acá, mire, usted mira acá. Sí, pues, está ahí, pero no están publicados. Entonces, por lo tanto, nadie lo va a ver, solamente tú lo vas a ver. Ahora, cuando no están publicados, no van a figurar acá. ¿Dónde van a figurar? Uno, van a figurar en borrador, que es lo normal. Y si por ahí has movido algo, puede figurar en programado. Programado es para decirle en qué tiempo, en qué momento quiero que salga la entrada. ¿Ve? Y si tú has eliminado, se va acá a la papelera. A ver, yo voy a ir un ratito, mira, me voy a ir a borradores. Y yo tengo, mira, lo que estaba explicando, mira, con ustedes, mira. Y me dice, ¿hace cuánto minuto yo estaba creando? ¿Ves? Ah, profesor. Entonces, cuando yo creo una entrada y no la guardo, el blog lo está guardando como borrador. Así es, estimado. ¿Ves? Profesor, y si yo tengo una entrada acá y lo elimino, entonces usted se va a la papelera, mira. En la papelera, mira cuántas entradas yo tengo que he explicado a otros grupos también. Y luego lo he eliminado para no tener mucho, ¿ve? Entonces, hay que tener cuidado cuando programamos, o cuando guardamos, ¿no? Y publicamos las entradas. Muy bien, yo voy a regresar acá en 5 y voy a crear, y voy a seguir trabajando con mi entrada, mira. Para no llenarme, me voy acá a borrador y aquí le hago clic, mira. Clic y ya ingresé a continuar con la entrada. Listo, va a cargar mi entrada y me va a salir normalmente, voy a borrar yo. Voy a borrar y de pasada mira cómo se borra, ya. Y me va a salir así me va a salir. La entrada me va a salir así, o me puede salir con contenido, pero normalmente a ti te va a salir con contenido que no tiene relación con lo que tú vas a hablar. Te va a salir con puro texto. Texto, 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 texto te va a salir, ¿sí? Ya, entonces, ¿tú qué haces? Lo borras. Profesor, ¿y cómo lo borro todo eso? Tú mira, si quieres borrar algo, tú te ubicas ahí, le vas en este botoncito más, clic, y acá abajito, voy a añadir hola, mira, le das un clic aquí, ya está. Cuando tú seleccionas o simplemente te ubicas ahí, aquí en estos 3 puntitos, en la parte final dice eliminar blog, ¿eh? Eso no es para que elimine la palabra, sino elimines todo un blog. Puede ser que tú hayas escrito así, tal, ¿no? Profesor, mira, cuando yo ingresé ya tenía contenido, pero ese contenido yo no lo quiero, yo lo quiero eliminar, mira. Así te va a salir a ti con contenido. Profesor, pero eso no me gusta. Ah, ya, mira, tú haces clic aquí, puntito, eliminar. Seleccionas, puntito, eliminar. ¿Qué estás haciendo? Estás eliminando todo lo que trae el contenido, todo lo que trae la entrada, pero que tú no necesitas usarlo, ¿ve? Profesor, y mejor antes que elimine, ¿por qué no selecciono y reemplazo mi contenido? Excelente, también puedes hacer eso, estimado. Yo te estoy enseñando a qué eliminar, ¿ve? Ya está. Ahora, profesor, ya eliminé todo, ahora voy a colocar el título. Muy bien, coloco el título, ¿qué voy a hablar? Ya. Yo voy a hablar de Ahora le voy, que ya le había puesto el título, me olvidé, cuestionario con videos, listo, ya está, ese es mi título, ya está. Ahora aquí, me ubico acá, siempre va a salir este clic ahí, y ahora le voy a decir qué deseo utilizar, qué tipo de blog deseo utilizar. Me voy aquí en el signo más y elijo, acá siempre me sale 6, si yo quiero ver más
tipos de blog, porque no solamente hay 6, entonces usted le da clic aquí donde dice todo, al, ¿no? Ahí todos, todos los bloques, todos los elementos. Muy bien, ¿ya? Entonces usted le da clic. Pero yo aquí nomás están lo que yo necesito. Yo voy a colocar una pregunta, ¿no? O voy a colocar el nombre del programa. Mira, le pongo acá encabezado. ¿Qué diferencia hay entre párrafo y encabezado, profesor? El párrafo es para escribir contenido. Y el encabezado es especialmente para colocar un título de mayor tamaño. ¿Ya? Para eso me sirve. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? No quiero que seas un texto normal. Quiero que te transformes un párrafo. Mira, clic. Y mira, ya me dice encabezado, ¿eh? Ah, yo voy a colocar aprendiendo et puzzle. Listo, listo. Así se llama. Muy bien. Ahora quiero empezar a añadir su contenido. Mira, le doy un clic abajo. Por defecto es un blog de puro texto. Ah, ya, muy bien. Entonces me voy a visitar a mi amigo y pongo ahí, Ah, ya, acá está. Et puzzles, et puzzles, me faltó una Z. Ya, me comí una Z, ¿ves? Estaba ahí. Listo. Ya está. A ver, vamos a ver qué es esto. Vamos a colocar a ver qué es. Y aquí voy a copiar. ¿Ya? Y ahorita lo voy a copiar, pues ya lo correcto es no hacer este copiado, ¿no? Sino validar la información. Mira, lo ubico ahí y lo pego, mira. ¿Qué he colocado ahorita? Un bloque, un bloque de tipo párrafo, mira. Listo. Profesor, ahora cuando yo me voy por acá, sale a este encabezado, le sale su barra de herramienta. Si yo me ubico acá, a él le sale su barra de herramienta, mira. ¿Para qué su barra de herramienta? Para aplicarle formato a donde estás ubicado, mira. Yo lo voy a seleccionar, mira, le digo negrita, él se aplica negrita, cursiva, ¿no? Le voy quitando, quiero alineación, le doy clic aquí, le digo que esté centrado. No, le digo que esté a la derecha. No, yo quiero alinear a este justificado. Me voy aquí en la flechita y ahí busca justificar, mira. Y mira lo que tengo. Lo puedo convertir a mayúscula y todo lo que quiero, mira. Justificar, pero ahora lo quiero con un color text color y quiero un color, este colorcito. Clic, ya está. Clic acá afuera y ahí está. Ahí está, ¿ves? Ah, sigo. ¿Qué más puedo hacer? Selecciono, le pongo un poquito negrita, ya está. Ah, profesor, suficiente con eso. Listo, ya está, ahí está. Muy bien. Ahora, profesor, ¿sabes qué? Quiero insertar una imagen. ¿Solamente una imagen? Sí, una imagen solita. Muy bien. Le doy clic aquí y le digo acá imagen, mira. Listo. Ahora, me dice, la imagen, puedes subirlo de tu computadora. Puedes elegir una imagen, ¿ya? De acá del blog. O puedes insertar el URL en una imagen. Tiene 3 formas para que usted pueda insertar una imagen. Usted decida. Ah, ya. Muy bien. Entonces, a ver, primero voy a subir, profesor. Muy bien. Usted le dice subir. Ya, busca dónde está su imagen. Ya, yo le voy a colocar. Voy a imaginarme qué es. Ya, tiene que tener relación y ahí está. Y ahí salió mi imagen. Ahí está. Ahora, la imagen, inmediatamente, si tú observas, ¿no? Si estás seleccionando la imagen, en la parte superior sale la herramienta para trabajar esta imagen, mira. Entonces, si yo la imagen, ejemplo, profesor, no quiero una sola imagen, sino quiero una galería de imagen, ¿no? Profesor, quiero un slider de imagen. Ah, muy bien. Tú te vas aquí a este botoncito y a este le cambias. Cambias al tipo de blog de imagen, mira, clic y ahí vas, mira. Y ahí puede, ah, profesor, yo quiero hacer una presentación, mira. O quiero ponerle como fondo, mira. Mira, usted va señalando y mira cómo aquí, acá a un costadito, le va saliendo como vista previa cómo quedaría, mira. La imagen se insertaría de fondo, mira. Es impresionante, estimado. Mira, yo voy a colocarle a ver una presentación, clic, mira. Ah, ya, todo es una presentación. Como es una presentación, entonces, con una sola imagen no es suficiente. Ah, ya. Le digo agregar y voy a subir otra imagen. Ya,
y ahí está. Con dos está bien. Si quieres agregar y le pones otra que está acá. ¿Listo? Ah, está bien. Ya está. ¿Listo? Ya. Seguimos. Entonces ya está, profesor. Ahí está, ¿ve? Ah, ya. A ver, profesor, ¿cómo va a ir quedando su trabajo? Ah, muy bien. Mira lo que hago. De una vez que ya has hecho todo lo que tú deseas, ya no te vayas a olvidar de decirle guardar y decirle publicar. Una cosa es guardar, se guarda para ti nada más, y otra cosa es publicar. Yo le digo acá, ya, guardar, solito ya se guarda y si ya está guardado, ahora digo publicar. Listo, publica, listo, se acabó. Muy bien, cierro. A ver, voy a salir, profesor, ya. Mira, aquí en la W vuelvo a las entradas. Y ahora voy a ver mi blog, profesor, a ver cómo está. Aquí, mira, y aquí está ahora, mira. Cuestionario con video. Ah, ya, profesor. A ver, profesor, vamos a ver cómo queda. A ver, vamos a ver, le voy a decir aquí a inicio. Visitar sitio web. ¿Dónde lo encuentro? Aquí, aquí no está, mira, acá no hay, mira, ve. No, acá está, mira, acá aparece el último, mira. Acá siempre aparece tres nomás. Acá está, mira. Ah, pero yo quiero verlo completo. Le digo ver blog. Me desplazo. Y aquí debe estar cuestionario con video. A ver, clic, profesor. Y mira, ahí está, ya sale mi página, mira. Y ahí está. A ver, una imagen, dos imagen, tres imagen. Y ahí va estando vuelta y vuelta, mira. Ah, profesor, ya está más o menos, profesor. Regreso, si ve mi sitio web y sigo añadiendo. Esa es la, eso es cuando quieres agregar contenido. Las páginas, las entradas, todos son igual. Mira, entro otra vez, entrada, ahorita termino, entro acá a seguir, cuestionario con video y continúo. Profesor, ¿qué más puedo insertar? Estimado, lo que usted quiera. Lo que usted quiera, estimado. Ya, a ver. Ya está, está bien. Ya, ahí está. Ah, ya no quiero subir imagen. Ahora, ¿qué más deseo, profesor? Ah, ahora quiero escribir y a un lado y a otro lado imagen. Ah, ya, o video. No sé, usted dígame. Le doy más y ahí puedo, mira. Si quieres columnas, le pongo columnas y le digo, quiero en dos columnas. En un lado voy a explicar texto y una imagen. O quieres así, dos columnas, pero 30-70. O lo viceversa, 70-30. O tres columnas, o así. No, yo quiero 30, no, acá texto, imagen, acá imagen así, listo, muy bien. Mira, te salió más. ¿Aquí qué vas a colocar? Ahí voy a colocar una imagen, profe. Muy bien. Ahora voy a insertar imagen de URL. A ver, vamos a imagen, a URL, le doy un clic ahí, clic derecho, copiar vínculo de la imagen, y lo pego aquí, insertar URL. Aquí lo pego, mira. Clic y le digo aplicar. Esperamos un segundito y ahí está. Profesor, la imagen salió circular. Ah, sí, mira, le das un clic aquí. Te vas aquí a la tuerquita. Y le dices, ¿sabes qué? La imagen no quiero redonda, quiero cuadrada, ¿ya? Clic, ahí está. Y ya se emparejó. Además está muy grande, mira, lo voy a reducir. Ahí está bien, ¿ves? Ah, ya. Y ahora lo quiero centrado, mira. Ah, ya, pues vamos a buscar la alineación para que esto esté centrado. Ah, ya, ¿ahí está bien? Sí, puede ser. No mucho te fuiste. Creo que está ahí, está bien. Ah, ya, listo. Muy bien. Profesor, pero la imagen quiero un retoque. Mira, aquí. Clic aquí. Puedes añadir un texto. No, clic aquí. Control Z si me equivoqué. Le doy clic aquí en este botoncito circular. Y mira lo que puedo hacer, mira. Mira cómo cambia mi imagen, mira. Mira cómo puedo jugar con los colores, estimado, mira. Ahí está, mira. Ah, ahora acá texto, profesor. Clic aquí y copio mi texto, pues, ¿no? Copio algún texto más que yo deseo. A ver, vamos a sacar por acá alguna información. Listo, ahí está. Control C y voy pegando. Aquí ya es armar, ya, estimado. ¿Qué quiero? Quiero que sea párrafo. Párrafos son texto y ahí está. Y quiero que esté justificado para que esté bonito. Ya está, listo, ahí lo tienes. ¿Qué más desea hacer? Aquí, estimado, está todo.
Profesor, ahora quiero colocar un URL, mira. Allá, quiero que sea www.edpuzle.com, mira. ¿Qué hago? Mira, selecciono, le doy esta partecita nomás, selecciono, le doy clic aquí en la cadenita y aquí le pongo el vínculo. Ah, ya, a ver cuál es su dirección. Vamos a ver dónde estás. A ver, yo utilizo esa aplicación. Ahí acá está. Mira, copio el link y lo pego aquí, mira. Clic y le digo enviar o aplicar. Ahí está. Muy bien, profesor, a ver, ¿ahora qué tengo que hacer? Ah, ya, pues, hay que guardar, actualizar. Ah, actualizar. A ver, quiero dar un vistazo, profe, cómo sale esto. Muy bien. Y una vez que se actualizó, vista previa, solamente para que veas un ratito. Y acá abajito va a salir, mira, te va a salir así y ahí está tu información, mira. A ver, profesor, ¿esto funciona? A ver, dale clic y te va a llevar a la página, mira. Yo trabajo. Y así, estimado, cierro acá. De una vez que hace la página, guarda, publica, entra a otra página y te llena cosas bien agradables. Ahora, ¿puedo hacer más cosas si me selecciono acá? Si quiero darle un fondito, me voy acá a la tuerquita y acá dice bloque. Cuando habla de entrada, te habla todo general. Cuando tú te vas a bloque, solamente te habla de este bloque. A ese bloque, yo quiero darle mayor tamaño. Acá, font size, le doy este medium. Mira, ve. Font size, le doy slash. Ah, no, no muy grande, le doy normal, ahí está. Y acá puedo darle 16, 17 tamaño, mira, ve. Quiero separarlo entre línea, mira, acá voy. Clic, mira. ¿Ve? Ah, no, mucho. Ahí está bien. ¿Ve? Ya, profesor. ¿Todo eso puedo hacer? Sí, estimado. Mira, puedo colocar una letra aquí, mira. Sí, me ubico aquí y pulso este botón, Draw Cap. Mira, clic, se convierte en letra capital, mira. Pero cuando es poquito texto no me conviene, mira. ¿Ve? Mira aquí, mira. Todo pertenece a este bloque porque tu cursor yo lo dejé acá seleccionado, ¿ve? Es para este bloque todo lo de acá. Ahora, si yo selecciono esto, ¿ya? Si yo selecciono este elemento que está acá, este elemento, ahora sí, esto está para acá. Mira, acá tú puedes personalizar, mira. ¿Tipo de reproducción automática? Sí, quiero que sea automática. ¿Ves? Y aquí tú dices, ¿cuánto quiero que dure? ¿3? En antes estaba así, por eso que yo le decía clic, ¿ves? Todo, estimado, usted puede configurar, mira, efectos, transición de diapositiva o qué quieres. Tamaño completo, listo. Ah, ya, todo está a actualizar. Y eso es hermoso, estimado. Necesita tiempo. A ver, consulta, ¿me entendió? Indíqueme, hágame la pregunta que quiera usted, estimado, porque ya ahorita se va a poner a trabajar todas las entradas. A mí no me quedó un poco claro al momento de guardar y publicarlo. Esa parte podía repetirlo, sí, por favor. Ya, solamente apágame tu micro que estás en el carro, tu audífono. Lo único que vas a hacer, mira, hago un cambio, mira. Voy a ponerle color naranja, listo. ¿Qué hago? Simplemente aquí dice actualizar aquí. Nada más. Cuando vas a guardar por primera vez, te va a decir publicar. Cuando va a ser la segunda, tercera vez, ya no va a salir publicar, dice actualizar. Entonces tú crees actualizar, listo, se acabó, ya está. Ah, ya, profesor, acá también yo he hecho un cambio, ¿ya? Profesor, ahí he hecho un cambio, yo le he puesto negrita. Ah, ya, muy bien. Entonces, si quieres que eso se conserve, esa negrita, entonces, ¿qué le digo? Mira, ya no dice publicar, dice actualizar, nada más. Se acabó, listo. Ah, ya, profe, ya está este bonito, regreso acá. Me voy a ver entradas y empiezo a trabajar la segunda entrada. A ver, consúltame si respondí su pregunta. Sí, profesor, ya entendí. Gracias. Okay, ya. Solamente la primera sale publicar. Después lo demás ya se llama actualizar. Profesor. ¿Sí? Ah, acá solamente nos enseñó entradas, ¿verdad? Ya, entradas es para que hagas... Para todo esto, estimado, mira, para todo esto te enseñado. Es que recién llego de trabajar, entonces, como lo estaba escuchando en el carro, solamente escuché que solamente está enseñando entradas. Ya.
es que lo que pasa es que el término entrada, en otras palabras, es cómo añadir contenido y cómo darle formato. Ejemplo, mira, aquí en contacto, cuando tú te vayas a la página contacto, también hay contenido para escribir, ¿ves? Pero aquí ya, solo hazme las entradas, esto yo te voy a enseñar a vincular. Hazme las tres entradas. Quiero que estas tres entradas que a ti te sale aquí, 1, 2 y 3, esté con contenido. Si no llegamos a terminar las tres, aunque sea con 2, ya uno lo hace durante la semana, no hay problema. ¿Sí? Entrada significa cómo voy a añadir contenido y cómo le voy a dar una presentación agradable, pues, ¿no? Ah, profesor, entonces edito estas tres que me salen, preséntate, entrada de muestra. Ese que dice preséntate. Las tres que dice preséntate, estimado. Ajá. Ah, creo de información de acuerdo a mi blog. O... Ajá, muy bien, de acuerdo a tu blog. Vas a publicar la información de acuerdo a tu blog, pues, ¿no? Muy bien, excelente. Eso. Profesor, una consulta más. Sí, dime. Sobre las redes sociales. Ahí agregó una página. No. Yo lo voy a enseñar a vincular todavía a este, Victoria. Primero, me hace las entradas, después esos 2 minutos será. Después yo te enseño a vincular. Todavía no me toques lo de... Me puedes hacer las entradas y también me puedes hacer acerca de... Esto en páginas, esto que se dice acerca de. Le das un clic ahí y aquí acerca de vas a colocar tu foto... que porque ya te enseñé a insertar las imágenes, tu foto, y me vas a hablar aquí un poquito tuyo. Así como te enseñé los blogs de que cada alumna me hablaba un poquito de ellos, igualito tú haces. Aquí de la marca también puede ser. Claro, por eso. Si la tu blog es personal, es tuyo. Pero yo prefiero para el examen que sea de sus información de usted para conocerlos. Ya. Listo. ¿Alguna consulta más, estimados? O sea, profe, ahorita solo hacemos las entradas y el acerca de nomás. Entradas y acerca de, y después, antes que nos vayamos, yo te voy a enseñar a vincular. Va, profe. ¿Alguien más consulta? ¿Está claro? Para dejarle, para que empiecen a añadir el contenido. Lo que más tedioso es la entrada, porque es buscar información, darle el formato, el acabado, así como hemos visto en los bloques anteriores. ¿Listo? ¿Está claro, estimados? Sí, profesor. Ya, listo. Entonces, ahora sí, empezamos. No le molesto. Empezamos a chambear. Profesor, de cualquier tema, ¿verdad? Relacionado a lo que estás haciendo en tu blog. Que tenga relación con lo que tiene tu blog. ¿Qué vas a hablar de tu blog? Profesor, yo mi blog estoy colocando, ya coloqué una información o pienso colocar información acerca de mi carrera de publicidad. Muy bien. Toda la información que tenga relación a la carrera de publicidad. Ah, profesor, aquí en el primer ciclo hay un tema o un curso que me agradó bastante. Entonces voy a hacer, pues, ¿no? De ese curso todos los contenidos les voy a colocar acá. Listo, a chambear. ¿Cuánto tiempo nos va a dar para agregar? Uno, a ver, ¿a qué hora es? 7:07. Ya, hasta las 8. No es necesario si no termina surco, no hay problema. Durante la semana lo puedes llenar, no hay problema. Si no es una obligación que tengo que terminar, porque ahorita el tiempo no nos va a alcanzar. Hasta donde avancemos, hasta las 8. De ahí de 8 a 30 minutos yo vuelvo a explicar los vínculos. Profesor, ¿cómo era para poner la entrada en acerca de...? Te vas a páginas, estimado, para hacer acerca de, mira mi pantalla, tienen que diferenciar entradas y páginas. Cuando yo vea acá arriba, cuando yo vea esto que está acá, eso se llaman páginas. Cuando yo vea la información en el centro,
se llaman entradas. Ah, profesor, acerca de esta acá arriba. Ah, es una página. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿qué hago? En esta columna de color oscura, me voy y le digo páginas. Y ahí está blog, contacto, acerca de. Ah, profesor, acá está. Acerca de. Y ahí voy a añadir mi foto, ¿no? Voy a hablar un poquito para que el profesor se acuerde de mí y me conozca. Y ahí está, ¿ves? Listo. ¿Me entendió, estimado? Sí, profesor, ya entendí ya. Listo. Gracias. Ya. Surco, ¿me entendió, Surco, usted? Surco. Sí, profe. Una Listo. Consulta. ¿El blog va a ser parte del examen o cuando ya llegue el día del examen vamos a tener que crear ese rato? Yo te recomiendo, es una recomendación, que hagas un blog bien bonito que cuando el profesor en el examen me pida, yo le pueda presentar este. Si tu blog todo es a media, entonces tú mismo no vas a presentar ese blog y vas a querer crear otro blog. Pero ¿para qué voy a crear otro blog? Voy a perder mucho tiempo. Entonces, por eso, concéntrate bien, haz bonito. Ah, profesor, voy a hacer bonito, voy a avanzar una partecita bien bonito y durante la semana lo voy puliendo. Con tal que cuando el día del examen el profesor me ha dicho que es una pregunta, es presentar un blog, entonces ya yo lo tenga bien presentable, solamente unos pequeños retoques y listo. Entonces eso ya va a depender. El que quiere presentarme este blog que está acá, porque le ha salido bien agradable, lo hace. El que en el día del examen quiere construir un blog desde cero, lo hace, no hay problema. Lo único que le digo es que el tiempo no le va a dar. Ya, profesor. Listo. Profesor. Dime, Victoria. El blog que estoy haciendo ahora es sobre una marca que dice, no hay... usted me acaba de decir que tiene que ser personal. No, Victoria, no hay problema de la marca. Lo único que yo quiero que en acerca de figure tu fotografía y tus datos. Suficiente con eso. Ya, profesor, gracias. Profesor, disculpe, ¿cómo ingresaba para editar acerca de, para poner mi foto? Ahí está, ¿me observaste cómo lo hice? Profesor, no se le escuchó nada. Ay, no, yo no he hablado. Yo he estado en mudo, yo solamente hice el paso. Yo no he hablado. Ay, no, no. Te he visto como no te... Ah, mira mi imagen, te acabo de enviar la imagen. Ah, ya la vi. Ya ves. Está durmiendo, Arquiño, ¿qué pasa usted? Es que como no me respondí, que el profesor me deja de visto, por eso dije. No, sino como estaba terminando el lechón, entonces no podía hablar con la boca llena. Ya, yo, profesor, ya. Avancemos. Dime, profesor, Romero. Una pregunta. Uh-huh. Donde están entradas, voy a poner mi blog acerca de mí, y así como está el de usted, ¿no? Así, blog, contacto, acerca de. ¿Dónde vas a escribir? ¿Dónde vas a escribir? Vas a escribir en las páginas donde dice acerca de, ahí debe ir tu fotito y tu nombre, un poquito háblame de ti, nada más. Claro, solamente ahora quiere eso, porque yo pensé que... Ojo, está pendiente las entradas, ¿ah? Las entradas, yo le he mandado las entradas. Hay que ser 1, 2, 3. Caso contrario, hazme una entrada y hazme acerca de. Y esto ya lo puedes hacer durante la semana. Ah, entradas y páginas. Ah, está. Así es, estimado. Ya sé dónde está entonces. Ya, profesor. Ya. Profesor.
Justo le iba a dar un mordiscón al lechón y ya me lo quitaste la boca. Dime. Lo siento. No, solamente tenía esa duda de que escuché que decía que el examen iba a ser crear páginas, creo, ¿no? ¿Y entradas? Sí, pero no te preocupes tú por el examen. Yo todavía, el día, minutos antes que dé el examen, yo te voy a explicar. No, ¿ya? Sí, ya sé. Yo, sí, solo tenía la duda de que las páginas ya están creadas, solo teníamos que meterle contenido, ¿verdad? Una de las preguntas del examen es que usted presente un blog. Si tu blog que estás haciendo está impresionante, ¿no? Te agrada y este quieres presentarle al profesor, bienvenidos. Si tú en el día del examen quieres crear un blog desde cero, no hay ningún problema, usted decide. Por eso que yo le estoy recomendando que avance y durante la semana lo pula, añada todo lo que le falta para que cuando ya venga en el examen solamente presente este blog. Si quiere ahorrar tiempo. Y si no, usted puede hacer el blog en el mismo, en la hora del examen, no hay problema. Ah, ok, profesor, gracias. ¿Eh? Profesor, una consulta. Estoy ingresando acerca de ahí. Bueno, iba a morder la cebolla y me malograste el quillo. Profesor, disculpe, ya, lo que pasa es que me sale, le acabo de enviar una foto al chat. ¿Ah? Y me sale la chica de arriba. O sea, lo que pasa es que tú no has reemplazado a la chica, tú has insertado a la chica, tú has insertado tu foto aparte. Ajá, ¿y cómo reemplazo ahí? O sea, dale, mira. A ver, disculpe. La cebolla se me cayó, ¿ah? La cebollita. Yo voy a comer más rico, pero me disculpe. Mira acá, mírame. ¿Estás mirándome? Sí. Ya, acerca de. Mira, voy a imaginarme que mi foto es la chica. Ya, mira cómo lo voy a cambiar. Mira, le doy clic a mi foto. ¿Ya? ¿Ya? Mi foto. Y acá arribita, ¿ya? Va a aparecer un botón que dice reemplazar. Ah, ok. ¿Lo ubicaste? Ya, ahí le doy. Sí. Y me va a decir, hey, ¿qué quieres? Ah, quiero subir mi foto. Pues quiero subir mi foto. Ya, y ahí subes. Ah, ok. Ya, profesor, disculpe. Ahora sí, ¿cómo su lechoncito? Disculpe. Seguro. No me vas a molestar. Cuidado, ¿eh? No, ya no hay. Ya, aprovecho, profesor. Ahí por si acaso te voy a pasar, porque alguien de repente lo va a necesitar. ¿Cómo cambia la imagen?
A ver, a Ruiz. A ver, voy a chequearlo yo solo, su página de Ruiz. No estoy compartiendo por si acaso. A ver qué pasó con esta dirección que no carga, dirección mal. Esa dirección está totalmente mal. ¿Cómo puede ser wordpress.com page slash? Esa dirección está incorrecta, no funciona. Haga que compre su compañero y no va a funcionar esa dirección. Esa no es la dirección. Hasta ahora, la clase pasada le expliqué cómo sacar la dirección. Mira, hasta ahora no me aprenden a sacar bien la dirección, ¿eh? ¿Qué está pasando, chicos? A ver, ¿cómo te explico, Ruiz? Cuando un URL está mal, solamente usted lo puede ver. Pregúntale a sus compañeros, a cualquiera de sus compañeros que está en línea, si puede ver su página. Ese URL no está incorrecto. Dígale a su compañero que le haga clic y que le diga qué le sale. Usted, eso te vengo explicando también de las sesiones anteriores. Cuando un URL está mal, solamente el dueño puede ver la página, nadie más. Nadie, otra persona no puede ver la página. Pregunte a su compañero, a ver alguien que fue tan amable de darle clic en ese URL que ha compartido su compañera y luego le toman la foto y le envían que le sale, por favor. A ver, apóyenme ahí, por favor. Ahí está, gracias Rúa, muy amable, ahí está. Ahí está tu evidencia. Mira la diferencia de la ventana que tú me muestras, porque tú eres la dueña, y mira la ventana que muestran sus compañeros. ¿Eh? ¿Alguien más, por favor? Porque ya esto le va a pasar en el examen y van a estar bien confiados. Yo ya le he indicado que una dirección empieza por el nombre.wordpress.com. Ahí termina. Si luego va slash, página, slash, esa dirección no nos vale, ¿sabes? No nos va a ayudar en nada.
A ver, vamos a ser Arquíñigo. Ya. Ya, de Arquíñigo, ella no ha publicado su blog. Mira, de Arquíñigo también, envíenle una foto, por favor, mire lo que están haciendo. A eso es lo que, seguramente, yo estoy seguro que la clase anterior no han ingresado cuando yo he mandado a publicarlo. ¿No? No han ingresado. O uno, o dos, no le he enseñado a publicar, pues. No hay otra cosa. Ahí está, ¿ve? Mire lo que sale. Miren, envíen su video. Apoyen, por favor, para que su compañera mismo vean, porque cuando yo les explico, no me toman todavía la foto. Sí. Ya ves, por eso, ¿ves? Entonces, hay que tener cuidado, mira. Era en publicar, no, era en... Ay, ¿dónde está? Eso no es. Profesor, ¿dónde era para compartir acerca de, o sea, de mi blog para que los demás puedan verlo? Porque yo solamente he ingresado donde dice mi propia web y he copiado la parte de arriba. Tú ves tu página web, en la parte superior derecha va a decir publicar. Ahí tienes que darle. Publicar sitio web le doy. Ah, ok. Claro, ahí publicar sitio web. Después te va a llevar a una ventana en la cual vas a buscar tu URL que está abajo que dice gratis. Gratis. Sí, abajito dice tercero, cuarto, por ahí debe estar tu. Me salió un cuadro en blanco. Elige un abajo, dominio. Abajo de ese cuadro blanco, ahí está tu URL. No revisa la grabación, ustedes no se pasan, chicas, ¿ah? No revisan la grabación. No me sale, profesor. Debajo de ese cuadro blanco te salen varios te salen. Pero se me duele la cabecita. Por eso, debajo de ese cuadro. Puedes usarlo como dirección de tu sitio web. Abajo te sale a ti, abajo te sale blog 15433724.wordpress.com y al lado derecho dice gratis. Sí. Es tu dirección. Mira esa dirección que me has escogido bien, no creo que te acuerdes. Ya, en esa dirección, al costadito dice gratis. Dale clic ahí, gratis. Ya, el profesor me sale. Te lleva una página. Ya. ¿Qué dices que sale? Ya, me sale el blog, el número que me indicó que termina en 274 WordPress, y al costado me sale omitir compra. Ya, dale omitir compra. Ya le di y me sale un cuadro donde sale 4, 8, 25, ya, 45. El título dice plan, dice arriba al costado plan, al costadito dice gratis, creo que es un vínculo de azul. Ah, ok. Ya ves. Listo, recién está publicado. Ahora sí, envíelo para que tu compañero te confirme, vas a ver, ¿ves? Entonces hay profesor, muchos... Para poder compartir. Le doy visitar mi sitio web y luego copio el link, ¿verdad? Claro, y lo comparto. Más rápido, más fácil. Hay otras formas también, viendo a inicio también. Tienen que tener mucho cuidado. Después en el examen, cuando yo reviso, pasa eso. Y yo les escribo ahí por la... No, profesor, a mí sí me funciona. Claro, a ustedes le va a funcionar porque está privado, solamente para ustedes. Para nadie más. Y yo a algunos en las evaluaciones le colocaba, por favor, cierre sesión y compruebe. Profe, sí funciona. Me colocaban porque no cerraban sesión, nada. Pues no me entendían esa partecita que ahorita me está haciendo acordar. Entonces es muy importante sacar bien el URL, si no, no va a funcionar. ¿Ya? Entonces, siempre, cuando está privado, normalmente sale próximamente. Cuando está publicado y está al mal la URL, te lleva a cualquier lugar menos a tu página. Entonces, son dos cositas básicas que debemos de acordarnos y saber eso. ¿Eh? A ver, algunos envíen, a ver, envíen para ver cómo están. Yo lo acabo de enviar. A ver, fíjese, por favor, si ya sale normal. Y al único que tu nombre, tu blog está bien feíto. Claro, no sale cuando has colocado los números, tú no tenías que colocar ahí cuando lo has puesto por peluditosconamor.wordpress.com. ¿Y eso puedo editarlo?
Pero ya, claro, ya, también puedes editarlo, pues no. Tienes que irlo a configuración, si es que está libre o no. Ya puedes cambiarlo en configuración. ¿Quieres cambiarlo? Hola. A ver, Ruiz, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, Ruiz. Ahora sí. Recién cambian las cosas, ¿ves? Ahora sí, dile a tu compañera y vas a ver que todos van a poder ver lo mismo que yo veo, mira. Mira la diferencia. ¿Se da cuenta, Ruiz? ¿Eh? ¿Se da cuenta? Mira la dirección que me ha enviado. escuelamanejo.wordpress.com. ¿Ves? Ahí termina. Compare esa dirección que me envió ahorita con la dirección que me ha enviado anteriormente. Compárenla para que vea que es totalmente diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado allá. Ah, ya ves. Ya ves, hay que tener cuidado. Profesor, disculpe, ¿dónde me indicó que tenía que ingresar para cambiar el nombre de Word, de Blog, para que no me salga con los números? Configuración, configuración. Cuando dice página, entradas, más abajo dice configuración, dice. No me sale. Configuración, donde está, busca donde dice página en la columna negra, ahí está configuración. De acá lo estoy viendo yo, configuración. Eso está debajo de apariencia y dice configuración. Añadir dirección personalizada, ¿verdad? ¿Ya has entrado a configuración? Sí, me sale esa opción. Ya, en configuración te vas a ir a la parte más o menos inferior y va a decir cambiar la dirección de tu sitio web. Cambia la dirección de tu sitio web. Así, cambia o cambiar, dice. Cambia, debe ser. A mí me sale añadir dirección personalizada. No, eso es mentira. Ándate al final, abajo. Mueve la barrita de la derecha hasta el final. Mueve hasta el final. Cambiar los créditos de página. Empieza de abajo hacia arriba y busca la tercera opción. Dice, cambia la dirección de tu sitio web. Dice, bien clarito. Ya la encontré. Ya ves, cómo me quieres engañar, ¿no? Ya, solo dale. Soy ya te pasada cegatona, ¿no? Ya. Sí. Cambia la dirección de tu sitio web. Ya está, dale clic ahí. ¿Ya está? Sí. Ya. Sí, ahora fue lo que está al final, te sale tu dirección y al final hay tres puntitos. Al final. Ya le encontré. Ya, dale clic. Editar configuración. Ah, ahí está. Editar configuración. Profesor. Hola. ¿Qué es lo que dijo acerca de la información que debe tener la página? ¿Acerca de nosotros? Ah, no, tus datos, pues tus datos, un poquito háblame de ti para conocerlos. Ah, ya, o sea, no tiene que ser de un negocio ni nada de eso. No, la página negocio, pero en acerca de, especialmente quiero de ustedes. Ay, ya. Ya, ahí dice cambiar dirección del sitio web, ¿le daste? Sí, solo que se está demorando en cargar el internet, está un poco lento. Ya, cuando se carga, editar, ¿verdad? Nombre, ya, claro, ahí pone un nombre bonito, pues. Dice cambiar dirección del sitio web, dice. No dice editar, dice cambiar dirección del sitio web, ¿ah? Y ahí te va a permitir cambiar.
Ponle yo no bonito, bueno. Profesor, una consulta. Te escucho. Ahí le mandé mi link. Viendo el ejemplo de que envió hace un rato de sus otros alumnos, veo que ocupa todo el ancho de la pantalla. Sin embargo, mi link solamente está centrado. ¿Cómo puedo hacer para ocupar lo máximo? Ya. Uno, primero tu link está, no, tu web no está publicado. Eso es número uno. Ya. Número dos, ahí hay un botoncito que se llama width, dice ancho, voy a compartir. Muy bien. Ya, primero publícame tu sitio porque no está publicado. Ya, mire acá lo que usted me está preguntando. Mira, yo voy a entrar aquí a cuestionario. Mire aquí un ratito. Míreme. Si quiere una imagen que corra todo, ejemplo, yo me voy para clic, selecciono. Ya, selecciono. A ver que seleccione, quiero que seleccione. Ya está seleccionado. Aquí hay un botoncito que me habla de vistas. A ver, aquí en este caso no tiene una imagen, quiero. A ver. Ya, aquí está, mira. Así dice, mira, clic aquí y pones acá full. Full. Ya está, mira cómo está, mira. Mira, le digo vista previa un ratito, publico, vista previa full se llama. Full ancho. Mira, me voy a desplazar hacia abajo. Mira cómo está. Okay, de esquina a esquina. Ajá. Ya. Dime. Otra consulta, le di publicar y me está pidiendo que elija un dominio de nuevo. No, selecciona tu mismo dominio, más abajo está tu mismo dominio. Selecciona tu mismo dominio, no le hagas caso. Okay. Tu mismo dominio, o después te ves, ahí aparece tu dominio, dile omitir gratis, algo dice así. Ya. Ya, listo. Después te va a salir para pagar. Arriba donde dice plan, ahí hay un botoncito que dice gratis, dice. Sí, ya. A ver, puede verlo, ¿listo? A ver, por favor, si está... Ya. ¿Pero ya lo enviaste otra vez? Voy a enviarlo, no. Ya. Oye, si no el mismo, si está el mismo no hay problema, solamente sí, lo actualizo. Es el mismo, ya. Sí. Ya está, listo. Tecnología digital, S15. Ahí te voy a enviar una foto. Creo que estoy compartiendo pantalla, no me acuerdo. Ah, sí, estoy compartiendo la pantalla, ahí estás mirándolo. Sí. Ahí está. Ahí está ese 15. Ha ingresado una entrada. Sí. Los 5 mejores discos duros. Ya, luego lo harás durante la semana, harás esto que está acá. O caso contrario, vas a tener que hacerlo en el examen, ¿no? Si vas a presentar este blog. Acá tenemos a ver tu blog. A ver acerca de... Sí, todavía no pasó nada ahí. Ya, listo. Ya, a ver, voy a explicar un ratito, voy a explicar para que ya luego ustedes ya lo terminen. Acá un ratito, todos atentos, voy a enseñarles solamente los vínculos. Ya, atento acá un ratito, con eso termino y ya no les molesto más hasta que termine la hora. Ya, miren acá, por favor. Miren acá. Miren, ya no explico más, estimados. Mírenme acá, dejen de hacer un ratito. Ya, mira. Eso es para las redes sociales. Ya, me voy yo a páginas y me voy acá a contacto, mira. Ya, y en contacto, lógicamente, vas a modificar el contenido. El formulario mantienes, cambias acá el contenido con tus propios términos que tú quieres. Esto mantienes, esto también cambias todos los datos que están acá. Y acá están las redes sociales. A ti te sale como 10, creo, ¿no? Algo así, ya vamos a ver. Algo así. Creo que tuyo termina con WordPress, así, algo así. Ya yo voy a colocarle cualquiera, ya está. Ahí está, mira. Profesor, primero te voy a enseñar a quitar las redes que no tienes tú. Ejemplo, yo voy a quitar este y este. Todas las demás lo voy a mantener porque sí tengo. Te voy a enseñar a quitar y te voy a enseñar a agregar. Mira, primero vamos a quitar, mira. Le doy un clic encima del icono y me sale esta barrita, mira. Y aquí le digo, en esos tres puntitos, le digo eliminar blog, mira. Y listo, se va a la Amazon, mira. Igual, ahora aquí clic, le doy aquí los puntitos y le digo eliminar, mira, remove. Listo, ya está. Y así vas eliminando. Profesor, ¿y si quiero agregar? Le doy clic en el signo más. Busco acá, mira, acá tengo cantidad. Ya, si quiero más, le digo ver todo acá.
Ya, ah, yo acá yo tengo uno, mira, se da un clic nomás y se agrega, mira, ve. Lo quiero quitar, clic y lo quito, ve. Así de fácil se agrega, ve. Ahora, ¿cómo vinculo? Profesor, mira, cuando usted le da un clic aquí, usted ahí sí le lleva a su emprendimiento. A ver, profe, a ver si es cierto. A ver, vamos a ver. Yo le doy clic aquí y me lleva a mi emprendimiento, mira, ve. Ve, ahí está, ve. Ah, ya. ¿Qué hago, profesor, para hacer eso? Yo también. Ah, estimado, lo único que vas a hacer es copiar y pegar. Mira, te vas a tu emprendimiento. Me voy a ir a mi emprendimiento. Me copio en la parte superior, me copio la dirección web. Tienes, este también es otro problema cuando no me copian bien la dirección a dónde quieren dirigirlo. Mira cómo yo sé que voy a ir a mi página. ¿Por qué? Porque primero dice la página principal. Le dice carga Facebook y después le digo carga mi página que es ese mapa. Mira, ve. Mira, ve. Un ratito le dice colgo esta barrita que no me gusta. Ya, ahí está, mira. Otra vez. Repito, aquí carga la página. Y con esta partecita azul tienen que saber identificar. Esto que está acá es ya mi emprendimiento. ¿Cómo se llama mi emprendimiento? CSMAF. Ahora tú no puedes darme lo de azul nada más. Mira, esa es mi dirección. Si yo sigo ingresando, mira, yo sigo ingresando por acá. Mira mi dirección, cómo ha cambiado, mira. Mira cómo se agregó esto. Si yo le doy toda esta dirección, estoy dando una dirección incorrecta porque le estoy indicando que quiero, lo que vas a visualizar solamente es esta partecita que está acá. Entonces no se hace así, estimado. Entonces siempre cuando entre, usted ubíquese en la página, en inicio, mira. Y ahí está, mira, copio esto. Control C. Me voy a mi blog. Mira, es copiar y pegar, mira, estimado. Copiar y pegar, mira. Le doy clic aquí en el Facebook, clic. Y acá abajito, en esta barrita, lo pego aquí lo pego, lo que has copiado, nada más, estimado. Lo pegas y luego le das clic aquí, este botón se llama aplicar. Terminaste, eso es vincular, estimado. Nada más, ya está vinculado a todas tus redes sociales. ¿Qué tengo que hacer, profesor? Primero tengo que sacar el link de él. Y de él. ¿Y después qué hago? Voy copiando, pegando y aplicando. Listo, ya terminé, profesor. Sí, ya está, se acabó. Actualizas. Le das una vista previa si quieres de esto. Y pruebas. A ver, vamos a ver si funciona nuestro Twitter. A ver, clic. Mira, a mí no me dice abre tu Twitter. No me dice, me sale otra vez, nada. Y ahí está, mira. ¿Cuál es mi Twitter? Ahí está, mira. Twitter.com, que es la página, y le digo, ábreme el Twitter de Yomar Lázaro. ¿Ve? Entonces tenemos que identificar cuando una dirección está correcta o incorrecta. A ver, quiero ir a mi Instagram, clic, y ahí debe cargar. Mira cómo se llama, mire, por eso tienen que saber identificarme las páginas. A ver, voy a ver, profesor, mi Instagram, ¿cómo se llama? Mira, el nombre de la página. Y mira, mi Instagram es ese mafa, mira. Mira, ahí están todos, mira, ve. ¿Ve? Ah, ya, ese es un... Ahí está, por eso que carga. Ah, profesor, a ver, su LinkedIn. Ahí está, mira. Mira cómo es mi LinkedIn, mi dirección, mira. La página, slash, y lo que viene mi dato. Ay, amigo, está mi personal, ahí está, ¿ve? Entonces, eso es su URL que están correcto. No necesita... que voy a abrir, que yo no lo veo. Ahora, si tú quieres comprobar, si tú deseas comprobar, ¿no? Si funciona o no, mira. Si yo te doy este link, mira, a veces también alguno por copiar. Mira mi link, ¿qué ha agregado? Mira, ¿qué se ha agregado? Porque está seleccionado contacto. Pero como yo sé, yo ya me aprendí. Ah, profesor, mi link es solamente copio, hasta aquí nomás se lo envío yo. Esto no lo copio, porque si lo copio va a abrir directo contacto. Ah, ya, muy bien, qué bueno que me aprendiste. Entonces, simplemente voy a copiar eso que está ahí. Como ya me aprendiste, mira qué hago, mira. ¿Eh? Eso ya cuando tú sabes, identificas bien, usted pasea, mira. Ahí está. A ver, ahí le invito a revisar. Entonces, hay que saber manejar eso bien.
Profe, 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 tengo una pregunta, no deje compartir, profe, porfa. Porfa, ¿puedo? Dime, porfa. ¿Puede repetir dónde tengo que poner para poner los enlaces? O sea, ¿en qué pestañita del editor? ¿En qué pestañita del editor? Ah, eso se llama contacto. Ah, ¿en contacto? Ah, claro, muchachón, ¿qué pasa con usted? No, estaba algo perdido, o sea, estaba editando mi página y usted estaba... enamorado, usted, ¿ah? Está enamorado, ¿ah? Por favor. En contacto, hijo, en contacto. ¿Ya lo encontraste o no lo encontraste? Ahí está, mira. Páginas, contacto. Mira, ahí está. Estás enamorado, muchachón, ¿ah? Ahí está, mira, acá está, mira. ¿Chequeaste? Sí, profe, gracias, gracias, más bien. Ya. Profesor. Hola. Tengo una duda, pero no con respecto a lo que he enseñado, sino si yo creo un blog sobre una empresa que yo quiero realizar, pero acá unos años, cuando le pongo mis contactos, ¿puedo poner mi Facebook, o sea, mis redes sociales personales o tengo que crear ahora, uno? Por ahora personal, si no tengo... Como dijo que todo tiene que estar relacionado con el blog, y como el blog va a tratar de una marca que yo voy a, o sea, que yo quiero realizar, pensé que tenía que crear las redes sociales de acuerdo a la marca. Eso es lo correcto, pero ustedes no tienen, pues. Ah, eso okay. Es lo correcto, pero cuando ya no tienen, pues lo correcto es cuando ustedes tengan, así como yo tengo, todo lo relacionen, pues, con sus redes sociales del emprendimiento. Ah, yeah. Pero cuando pero si no tengo, poner... para hacer la simulación con el personal nada más. Ah, ok. Claro, lo que yo quiero que funcionen los enlaces. Ah, y entonces acá ha simulado que este es su emprendimiento y me está cargando su página. Ah, y acá ha simulado que este es su Twitter y me está cargando su página de él, porque como se llama, está haciendo una simulación porque todavía no está emprendiendo nada. Así es, estimado. Muy bien, estimados y estimadas. Tienen toda la semana para que avancen un poquito más y quede bien presentable todo eso. Ya, nos vemos. Tengo clases, ustedes también tengo clases. Nos vemos la siguiente sesión, por favor, temprano, chicos, temprano. Terminan su examen, ya proceden a retirarse, pues no. Es preferible que sobre tiempo a que falte. Entonces, por favor, los que trabajan, ¿dónde está Romero? Que no me llega a clase temprano. Ya me imagino que habrá hoy día hecho una hora extra para que su jefa le deje salir una hora. Ya me imagino que se habrán organizado, ¿no? Sí, profesor, voy a tomar mis medidas para llegar temprano. Ya, listo. Claro, pues que sea contrata por ese día al Uber para que en 2 minutos te llegue a tu casa. Ya. Listo, estimados. Ahora sí. Muy buenas noches y nos vemos la otra semana. Cuídense, buenas noches. Y no se olviden de que pasen unas bonitas fiestas patrias. Gracias, profesor. Igualmente. Hasta luego. Buenas noches, gracias, siempre igual. Ya, igualmente. Chao, chao.